Super programa que tenemos hoy, Ricardo. Nos visita el abogado Hugo Valverde. Así es, Pati. Vamos a estar regalándote boletos para ver a Julián Álvarez. También tenemos un super sorteo de una bicicleta y mucho más que pasa aquí en Hampton Roads. ¡Comencemos! ¡Ya! Cox Creative Services presenta. A las 11 por el 11. Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila. Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más. Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila. A las 11 por el 11. Bueno, Pati, aquí estamos nuevamente en otro fin de semana, otro sábado, disfrutando del programa a las 11 por el 11, Patricia. Claro, días. Ricardo, como siempre, buenos días, qué bueno otra vez estar acá contigo, compartiendo otro programita. Mira, vamos a hablar algo de las personas, nos han estado mandando mensajes a través de la página de Facebook, muy contentos porque fueron a ver a Alejandra Guzmán, de los boletos que regalamos aquí en el programa. Fueron 5 parejas a ver a Alejandra Guzmán y se la gozaron, pero mucho, mucho allá en Fairfax, en Maryland. Dicen que el concierto estuvo súper, así que bueno, y la gente que sigue apoyándonos en nuestra página de Facebook, que tenemos muchos regalos más. Así es, vamos a tener más regalos, como lo dijimos al principio, tenemos muchos, muchos, muchos regalos que darte en el programa y lo único que tienes que hacer es seguirnos, darle like y compartir los posts. Así mismo. Bueno, y hablando de regalos, también próximamente se va a presentar otro artista aquí en el área de Virginia. Se llama Julián Álvarez, va a estarse presentando en DC, en Virginia, es en DC, se va a presentar. Y vamos a mandar gente también, ¿verdad? Vamos a regalar boletos y tenemos también por ahí, tenemos un video, que él nos mandó un video donde nos saluda y dice que está confirmado que se va a presentar, él va a estar en septiembre, se va a estar presentando y nosotros vamos a mandar a toda esta gente para allá. Como igualmente, siempre, lo único que tiene la que gente hacer. Ya sabe lo que tiene que hacer, simplemente darle like en la página de Facebook. Y bueno, para todos nuestros televidentes que nos siguen apoyando todos los sábados y toda la semana con todo lo que siempre estamos posteando, así que bueno, muchas gracias a todos por el support y que ellos están ganando muchos premios. Bueno, así es, un mensaje especial de Julián Álvarez, véanlo ahora en estos momentos. De Washington, nos vemos este 25 de septiembre, Julián Álvarez, norteño banda, fecha confirmada, saludos, ahí los vemos, saludos. Ahí nos mandó un mensaje especial Julián Álvarez, mira, por el programa. Pero a ese tenemos que ir nosotros también, claro, porque claro. Nosotros siempre y es lo que mandamos yo te gente. Estaba diciendo, Julián Álvarez en México está llenando más que Luis Miguel, artistas. Yo no puedo creer eso, la verdad no me la creo todavía. Googlealo, googlealo y vas a ver. Mira que para que le gane Luis Miguel hay que estar ahí Luis Miguel bien ya pegado. Ya ni la novia van a verlo. Bueno, entonces tenemos que ir a ver a Julián Álvarez. Pero hablando de todo un poquito también. Fuimos el sábado, estuvimos en el Latin Fest de Norfolk, que estuvo increíble. También tenemos imágenes, tenemos fotos. Estuvo la gente de Zumba representando, como siempre, que hacen Zumba todos los años. Y bueno, hubo de todo, había comida, la pasamos súper, sí. La Zumba siempre está metida en todos lados. También estuvo un buen DJ, la orquesta, mucha gente. Este año, más de 800, casi 900 personas, superó al año pasado. Este año llegaron muchos, muchos, muchos más latinos a disfrutar del Latin Fest de Norfolk. Eso habla, Ricardo, de lo fuerte que están aquí los latinos y cómo está creciendo la comunidad. Así que, bueno, nos vamos para ahí, para arriba. Bueno, y este eso fue el sábado, pero el viernes. Pero la noche del viernes. El viernes nos fuimos con Patty a Acapulco porque llegó Diana Rey. O sea que nosotros hemos tenido un fin de semana de party. Movidito, movidito. Ahí estamos viendo las fotos con Diana Reyes, que no podíamos tomarnos así, no podíamos tomarnos el selfie. Yo quiero decir que la verdad, una princesa esa Diana Reyes, porque muy bacana ella, nos sacó los selfies, súper onda, y bueno, ahí les mando mensajitos para todos. Mira, ya está ahí un video y tenemos un paquete donde Patty cantaba, yo no creo en los hombres, no sé por qué no cree en los hombres. Yo estaba así pegada al escenario, no, mentira. Otra, ella no cree en los hombres, pero Diana Reyes, y ahí podemos ver la canción, el video cuando está cantando, yo no creo en los hombres, la canción que está pegada en la telenovela. Esa es la canción que tiene ahorita mismo pegada la telenovela de que sale en Univisión, en un horario estelar, así que bueno. Hagamos una cosa, vamos a ver la entrevista que le hicimos a Diana Reyes. Vamos. Vámonos. Bienvenidos amigos de A las 11 por el 11. Me encuentro aquí con una superestrella. Bienvenida Diana Reyes a Virginia. Hola, ¿qué tal Patricia? Feliz de estar aquí en Virginia nuevamente y hacía muchísimo que no venía. Y nada, pues un gusto saludarlos, Ricardo, Patricia, la verdad es que encantada de estar aquí con ustedes. Mira Diana, una pregunta, yo tengo que irme a tocar rápidamente. ¿Crees en los hombres, sí o no? Claro que creo en los hombres. ¿Y tu canción qué pasó? Pues nada, si le pones atención un poquito, porque obviamente los hombres nunca le ponen atención a la letra de las canciones. Hey, la verdad, yo solo sé, yo solo
veo, siempre veo el tema. Mira, es una canción divina de amor. Hay una frase que dice, yo no creo en los hombres que fallan a quien dicen que querían, pero creo en el amor. Eso quiere decir que no todos los hombres son iguales. Yo tengo un gran corazón, Diana, gracias por estar hablando de eso. Diana Reinalda, una gran gira, estuvo en Univisión, Telemundo, sí, hoy estás en Virginia, estás en el Canal 11, muchas gracias, Dianita. Te dejo, sigue con Patty. Hey, ahí nos vemos mañana, bye. Voy a decir una cosa, Diana es hermosa en cámaras, pero tenerla aquí en persona es más bella aún. Diana, y aparte de eso, muy inteligente, porque esa canción, cuéntanos un poquito de ese tema. Bueno, mira, la verdad estoy muy contenta, es la primera vez que tengo la oportunidad de cantar un tema de telenovela, que obviamente eso te abre muchas puertas, eso te lleva a lugares que, bueno, que a veces con nuestra música regional mexicana, a veces lamentablemente no podemos pisar. Entonces imagínate, o sea, nunca había tenido esa gran oportunidad. Y bueno, ahora que estás visitándola por segunda vez aquí en Virginia. Así es, no, bueno, muy contenta, espero que esta noche la gente se quede muy contenta. Venimos obviamente con todas las ganas y con toda la buena energía de que la gente se la pase bien, se divierta, que canten, que bailen, que pisteen, ¿por qué no? Claro, ¿verdad? Sí, claro. Es viernes. Diana, la verdad que muchas gracias por estar con nosotros y ceder esta entrevista. Y mándale un saludito a toda la gente de A las 11 por el 11. Claro que sí, Patricia, para todos mis amigos de A las 11 por el 11, ahí está. Amigos, seguimos con más desde el concierto, desde aquí de Acapulco Tropical. Bueno, como pudieron ver, las imágenes hablan por sí solas, la pasamos espectacular. Pero Ricardo, tenemos un sorteo más adelante de una super bicicleta que está regalando la tienda La Tapatía y la compañía Indomex. Bueno, así es, vamos a hablar después de la bicicleta porque nos vamos a los comerciales, así que ya regresamos, no nos cambien porque viene el abogado Hugo Valverde para hablar de migración. Nathan Flynn Heaven Pawn Shop. Vendemos joyas y compramos oro, siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pawn Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Lane Heaven Pawn Shop. Mi nombre es Karina, estoy acabando de hacer una sesión de fotos en exteriores. También tengo estudio. Hago todo tipo de fotografías. Familias, quinceañeras, pueden contactarme al 757-660-0491. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios, envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102, o llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Talento Latino Barbershop. Una barbería completa que ofrece todas las comodidades a sus clientes. Con barberos profesionales, expertos en todo tipo de recortes. En Talento Latino, la satisfacción del cliente es lo más importante. Fades, mohawks, cerquillos, recortes de moda para damas, caballeros y niños. Visita Talento Latino en el 1301 de la East Little Creek Road o llámanos al 531-0030. Somos Grillos Photography. Buenas fotos, bellos recuerdos.
oportunidad de trabajo con DT Red Steel Company Inc. ¿Te gustaría trabajar en instalación de puentes? Buscamos soldadores de láminas, varilleros con experiencia, aprendices de armar hierro y mucho más con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. ¿Eres tú? No pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. DT Red Steel Company Inc., una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Este segmento de A las 11 por el 11 es presentado por Valverde en Rowell, abogado de inmigración. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufete jurídico Valverde y Rowell. En Valverde y Rowell brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, fuga de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufete Valverde y Rowell. Bueno, aquí estamos de nuevo en el programa Las 11 por el 11, en el segmento de la entrevista donde nos visitan todos los sábados, Patricia. Claro que sí, y hoy tenemos muchas preguntas para nuestro invitado, que como una vez más le damos la bienvenida, Hugo Valverde. Abogado Valverde, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Ricardo y Patricia. ¿Contento de estar con nosotros una vez más? Claro que sí, claro que sí. Oye, es el abogado de la casa. Claro. Está contestando nuestras preguntas. No, y la gente, de hecho, nos escribe mucho, nos hace preguntas, así que es muy bueno porque ya se vuelve interactuado y tenemos preguntitas para usted el día de hoy, ¿verdad? Así es, después de las preguntas le vamos a dar una promoción que vamos a tener con el abogado Valverde, pero cuando conteste las preguntas, porque tenemos muchas preguntas, varias. Nuevamente nos preguntan, abogado Valverde, a través del Facebook, ¿los residentes pueden hacer lo mismo que los ciudadanos al perdón? De las personas ilegales casadas con residentes, ¿pueden pedir el perdón dentro de Estados Unidos? Ahora, después que la regla no ya sea finalizada, van a poder, ¿no? Antes, okay, el programa se llama el perdón provisional. La I-601A, uh-huh, que es el formulario. Y antes solamente era para los ciudadanos, ¿no? Las esposas, los hijos, los padres de ciudadanos. Pero ahora están ampliando el programa para los residentes, ¿no? Entonces, okay, si un residente, o sea, antes yo le tenía que decir como abogado, mira, usted es residente, pero tiene que aplicar la ciudadanía. Tiene que esperar a hacerse ciudadano para después proseguir. Pero ahora ya no. Entonces, si alguien le da miedo, uno de aplicar la ciudadanía. Le agarran un clavito por ahí y dejó algo. Pero eso es una noticia muy buena, porque antes la gente tenía que esperar creo que 5 años después poder aplicar para la ciudadanía. Ahora como que se acelera un poquito todo el trámite y ese proceso. Claro, claro. Ahora se puede hacer más rápido. Y a veces la gente pregunta, bueno, ¿qué es el perdón? O sea, bueno, el perdón es para la gente que tiene el castigo de los 10 años por haber estado aquí ilegal. Por tener presencia ilegal en Estados Unidos. Entrar al país ilegalmente y estar aquí ilegal. Perdone que lo interrumpa. Entrar ilegal significa no que la visa se venció y se quedó después que la visa se venció, sino es la entrada ilegal sin la visa. Que entró sin visa. Sin visa. Y se quedó, ¿no? Okay. Y entonces, cuando una persona ha entrado ilegal y ha estado aquí en el país ya más de un año, incurre un castigo de 10 años al salir del país. Wow. Entonces, está pidiendo un perdón antes de salir del país para ir a la entrevista en la al país de donde es la persona. Sí, siempre hay que salir todavía, ¿no? Después que ya el perdón esté aprobado. Pero el perdón se lo aprueban aquí y va a la embajada a que le den la visa para que regrese y le den la residencia. Exacto, ¿no? Entonces ya puede salir con el perdón aprobado. Aprobado. Y va a la entrevista. Y ya hemos tenido muchos clientes, ¿no? Que han ido y han regresado. Y han regresado y ahora ya son residencia. Residencia. Sí, y no ha pasado ningún problema. Yo lo pongo de esta forma. O sea, te seca los pies aquí adentro de este país y abajo lo atrae la visa. No, pero yo tengo una pregunta. Porque hay mucha gente que también tiene miedo porque dice, ay, no, pero volver al país a pedir, a volver de nuevo y esperar. ¿Cuánto tiempo? Porque uno no sabe. A veces pueden esperar un año, 6 meses. Mucha gente todavía tiene miedo de regresar al país para poder hacer ese trámite. Pero es obligación, ¿verdad? Es obligación, lamentablemente. Ahora, antes, uh-huh, no, la persona aplicaba para el perdón ya afuera, uh-huh, y tenía que estar afuera como un año, no, esperando la decisión sobre el perdón. Pero ahora, ya teniendo el perdón aprobado, tal vez está afuera unas 2 semanas, 3 semanas,
fuera. Los que le dan la visa. Algunos se aprovechan, ¿no? Porque no han visto la familia. No han visto la familia mucho tiempo y se van a vacacionar. Claro, o sea, le dan la visa, o sea, lo pueden usar dentro de un periodo de 6 meses. Uh-huh. Entonces, como tienen un poco de tiempo ahí, van a ver a su mamá, sus familiares, sus hermanos. Qué interesante. Mira, hablando de la visa, tenemos un mensaje también. Dice, mi hijo entró con pasaporte visado de turista y perdió el pasaporte. Ahora, para volverlo a sacar, ¿le van a mandar el pasaporte con visa o cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que va a pasar aquí, abogado Valverde? Bueno, me imagino que el pasaporte le da el país de él, ¿no? O sea, sí, el país de él venía con visa de turista. Si es de México, viene con un pasaporte de México, con una visa de los Estados Unidos, para poder entrar a los Estados Unidos. Ahora, si uno pierde el pasaporte digamos, el gobierno de México le da un nuevo pasaporte, pero no va a tener la visa de los Estados Unidos ahí en el pasaporte. Tiene que ir a la embajada. Pierden la estampa. Va a tener que regresar a hacer una cita en la embajada americana. Ahora, claro, lo van a tener en los registros de la embajada que ya le dieron una visa. Él debe de ir, debe hacer un reporte a la policía que lo perdió para comprobarle a la embajada que es la verdad. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Sí, porque el tiempo se nos va corriendo acá. Claro, el número de teléfono es el 757-422-8472. También estamos en el Facebook. Tenemos una página de Facebook. Nuestra empresa se llama Valverde y Raúl. Y ahí nos pueden encontrar. Bueno, ya escucharon entonces aquí al abogado. No dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook. Y también quiero decirles rapidito que vamos a poner un post el sábado donde todo el mundo le puede dar like y vamos a estar, va a ganar. Un televidente se va a ganar una consulta gratis aquí con el bufete del abogado. Vamos a los comerciales. Muchas gracias, abogado, por venir. Gracias a ustedes. Vamos a los comerciales y ya regresamos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufete jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, quejas de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al Buffet Valverde y Rao. Nathan Flynn Heaven Pawn Shop. Vendemos joyas y compramos oro, siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pawn Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Lane Heaven Pawn Shop. Mi nombre es Karina. Estoy acabando de hacer una sesión de fotos en exteriores. También tengo estudio. Hago todo tipo de fotografías. Familias, quinceañeras, pueden contactarme al 757-660-0491. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios, envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102, o llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Talento Latino Barbershop. Una barbería completa que ofrece todas las comodidades a sus clientes. Con barberos profesionales, expertos en todo tipo de recortes. En Talento Latino, la satisfacción del cliente es lo más importante. Fades, mohawks, cerquillos, recortes de moda para damas, caballeros y niños. Visita Talento Latino en el 1301 de la East Little Creek Road o llámanos al 531-0030. 1, 2, 3, 4.
Somos Grillos Photography. Buenas fotos, bellos recuerdos. Oportunidad de trabajo con DT Red Steel Company Inc. ¿Te gustaría trabajar en instalación de puentes? Buscamos soldadores de láminas, varilleros con experiencia, aprendices de armar hierro y mucho más con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. ¿Eres tú? No pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. DT Red Steel Company Inc. Una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Bueno, aquí estamos de nuevo, Patti, de buenas respuestas del abogado Hugo Valverde, pero llegó el momento esperado para todos aquellos que les gusta el soccer, el fútbol, el deporte. Sí, de las noticias de lo que está pasando con el fútbol. Así es, lo que está pasando localmente, lo que está pasando internacionalmente. Ajá. Nosotros nos vamos directamente con Johnny, el experto. Bienvenido, de como deportes. Siempre, una vez más, Johnny. Cuéntenos. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Ricardo. Y pues bueno, hoy sábado, 29 de agosto del 2015, como siempre, con la información deportiva para nuestros televidentes y seguidores de A las 11 por el 11. Y muy bien, empecemos con la Liga Española. Pues la Liga Española, gracias a Dios, empezó la semana pasada y pues empezó muy bien. Su Barcelona, mi querida amiga Patricia, pues le ganó al Atlético Bilbao por 1-0 y adivine quién hizo el gol. Pues, ¿quién va a ser que el uruguayo? Nada menos que el señor Suárez. Fue un tremendo señor, gol. Este amigo hizo tremendo gol, señor Suárez. Sí. Y pues bueno, le dio la victoria y el Atlético de Madrid también igualmente ganó y el que no le fue muy bien fue... ¿Qué le pasó al Real Madrid? Al Real Madrid. No le fue tan mal, pero pues esperaba una victoria, quedó 1-1. Contra el equipo del Sporting de Gijón. Y pues bueno, después de esta emisión, a las 2:30, ustedes pueden ver el partido entre el Barcelona y el Málaga. Y a las 4:30 de la tarde, pueden ver el partido entre el Real Madrid y el Real Betis. Pasemos ahora a la Premier League. La Premier League ya se encuentra en su tercera jornada. Y pues los partidos a esta hora ya se han jugado todos, jugaron muy temprano todos. Y pues queda por ver un partido muy importante el día de mañana, sábado a las 11 de la mañana, el partido entre el Manchester United y el Swansea City. Esta liga está también bastante interesante. Y pues pasemos ahorita a hablar de la liga locales. La liga amateur de Chesapeake ya se encuentra en su quinta jornada. Mañana va a ser su quinta jornada. Y pues los partidos principales van a ser el Toluca, que va a jugar contra el Municipal, y el Real Madrid, que va a jugar contra el Ajax. La Liga de Roanoke, esta liga que también nos está siguiendo desde hace bastante tiempo, pues se encuentra su jornada número 3 y tendrá muy buenos encuentros, pero en especial les quiero sugerir que el partido de Manchester United contra el Real San Marcos, pues es el partido de la final de la Copa de Campeón de campeones, así que no se lo pierdan. Y pues bueno, nuestros seguidores y los fanáticos de la Liga de Roanoke, pues nos han pedido muy cordialmente que les pongamos el video, que se nos olvidó, por cierto, de la final de del campeonato de la apertura del 2015. Y pues con eso me quiero despedir con el video de los campeones. Les agradezco mucho, Johnny Arboleda, y ahí tienen el video. Muchas gracias. Ah, pero tremenda celebración. Gracias, Johnny, por toda la información. Bueno, mira cómo lo están gozando toda la gente allá en Roanoke. Felicidades. Saludos a todos sus muchachos que ganaron. Bueno, Patti, mira, ellos están celebrando por su hogar y nosotros tristes porque ya se llegó el fin del programa, pero hay que recordarles. Rapidito vamos a tirar todo un resumen de lo que tenemos, de lo que tuvimos en este programa. No se olviden todos nuestros televidentes de darle like a un post que vamos a tener el día de hoy sobre el abogado Hugo Valverde. Así que un ganador, un televidente va a tener una consulta gratis para que le pueda hacer preguntas de migración, de trámites, de tráfico, de lo que tenga que hacerle preguntas. Sí, para que usted vaya donde el abogado Valverde completamente gratis. Y recuerde también que dele like y a la bicicleta, porque vamos a estar regalando una bicicleta el próximo sábado, gracias a la Tapatía y a
y a Intermex. Así que una super bicicleta que se puede estar ganando uno de ustedes en la próxima semana. Bueno, no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Como siempre, muchas gracias y un besito a todos nuestros televidentes que nos miran. De hecho, nos encontramos con televidentes en el concierto de Diana. Besitos para todos. Todos nuestros shows los pueden ver en cox11.com. cox11.com para ver todos los programas. Y nosotros nos vamos. Todo lo que se han perdido durante todos estos meses. Así es, ya casi llegamos al año. Pórtense bien y aquí estamos el próximo sábado con muchos regalos. Próximo sábado aquí en A las 11 por el 11. Nathan Flint Heaven Pawn Shop. Vendemos joyas y compramos oro, siendo los únicos en Tidewater que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan Flint Heaven Pawn Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan Flint Heaven Pawn Shop. Mi nombre es Karina, estoy acabando de hacer una sesión de fotos en exteriores. También tengo estudio. Hago todo tipo de fotografías. Familias, quinceañeras, pueden contactarme al 757-660-0491. La Tapatía, tu tienda latina, ofrece a toda su clientela una gama de servicios, envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102, o llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Talento Latino Barbershop. Una barbería completa que ofrece todas las comodidades a sus clientes. Con barberos profesionales, expertos en todo tipo de recortes. En Talento Latino, la satisfacción del cliente es lo más importante. Fades, mohawks, cerquillos, recortes de moda para damas, caballeros y niños. Visita Talento Latino en el 1301 de la East Little Creek Road o llámanos al 531-0030. Somos Grillos Photography. Buenas fotos, bellos recuerdos. Oportunidad de trabajo con DT Red Steel Company Inc. ¿Te gustaría trabajar en instalación de puentes? Buscamos soldadores de láminas, varilleros con experiencia, aprendices de armar hierro y mucho más con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. ¿Eres tú? No pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. DT Red Steel Company Inc. Una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufete jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, fuga de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufete Valverde y Raúl.